cocinerita. Voy a ponerle un cangrejo grandote. Okay. Mamá, ¿eso qué es, barquillo? Leche, comino ya. ¿Ya, tía? Sí. Después le echa el salsito y palillo. No, no tiene palillo. Ay, 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 papá. Pero no tengo tinta. Ay, no, sí, sí. Imprima con azul. El color. Ah, ya. No, porque no me parece para sorteo. Este ya. Ya le dije, búscame. Es una lama, esa es mala. Loca, ¿no? Es una mala. Loca, ¿no? Siempre mala que no es. Salud. 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 La circulación nomás, señora. No, Vares, me ha dicho que tanta sangre también uno pierde. Es la que te espera, dice, que vayas un rato. Cristian. ¿Estás en su casa? No he entrado. ¿Pero estás afuera de su casa? ¿Yo? ¿Su mamá está ahí? No, está comiendo. ¿Su mamá? Eso me ha escapado. No, pues su mamá está claro. Está fumando. La comida. Me iba a decir, no sé, pero yo tengo tiempo, pues, ¿no? Catita, sácame esa papa y la apaga. Como era alta, agarró al pescuezo. Así lo chapó. Y lo llevó a la ducha. A la ducha. A mí, ¿qué cosa te has traído? Lo llevó a la ducha. Y abrió la ducha. Con la fuerza de la morena, el gordo lo tenía ahí. ¿Sí? Y él que se sacaba la negra, no sé, nosotros mirando detrás de qué le están haciendo. Ay, un chancho gordo, bien bomba, lo estaba mojando ya. Me estaba bañando y con ropa. Y ahí nomás era 3:30, 4, gritó y se metió a su cuarto, pues llorando, no estaba mojado. Nosotros no sabíamos qué hacer, 4:30, digo, mi papá. Y nuevamente le esperamos llorando. Ay, ya me tiene harto. Papá, mire qué pasó, no entendí, no. Al final le contamos todo y lo llamó. Y dijo, ¿por qué tú te metes con su hermana? A partir de ahora ya no estés detrás, déjala hasta ella. Y mire el escándalo, le contamos pues todo el escándalo que había hecho, que los había pateado. Ya has escuchado. Tú lo sigues y te vamos a pedrar, ¿eh? Le vamos a decir a la señora Lisa que te va a pedir. Y ahí no sabía eso. Sí. No daba duro. Pero, y ahí, ¿sabes qué? Ahí era, en realidad no sabía que estábamos a matarlo. Y hasta ahora. Masacrar al gordo y al final lo masacró a las dos. A las dos se volvió el cazador. ¿Quién se peleaba con el cornero? En México con eso, ¿no? Nemesio le decía a Nemesio. No, Nemesio le decía a Nemesio. ¿Y qué dice tu chica? Lancherita de perro. ¿Qué es tu chica? Ay, estoy con tu chica. O sea, se insultaban cuando se enamoraban. Le decía, le ponían unas chapas, lancherita de perro. ¿Por qué no es lancherita de perro? Es una culerita que me hizo enamorar. Lancherita de perro. O sea, ¿cuál le decían? A mí me contaron una vez que le enseñaban su foto a Néstor, dicen. Y se amargaba y de pegaba, se le iba encima. ¿Quién era eso? Oye, el Nemesio. ¿Tú quieres? Nemesio, ¿no? Sí, Renzo y su hijo no son nada, Néstor. ¿Cuántas veces han roto las puertas? ¿Cuántas puertas han hecho? Por Néstor le ha hecho mesa. Por Néstor mi mamá se amargaba. La hacía. ¡Rompía! ¡Así lo tiraba! ¡Oh, qué loco! ¡Pinche! Si se amargaba, no botaba el plato, sino agarraba el mantel y todo lo que estaba en esa mesa. ¿Quién le ha hecho? ¿Quién le ha devuelto? Renzo le ha devuelto. Ah, Renzo le ha hecho. Sí, Renzo le ha hecho eso. ¿Renzo también lo que hace? ¿No? Dice que lo que hace Néstor. Ah, sí. Ahora que le va. No, no, mi papá no le pegaba a Néstor. Mi mamá lo bañaba.
Pero de pegar así, maltratar a la no. Él es el que se automaltrataba. Se golpeaba la cabeza, ¿cómo lo hacía así? El solo. ¿Qué? Eso era su protesta. Estaba golpeando. Se tiraba al suelo igualito. De más así.